to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Bueno, un día más, señores. Esto es una cooperación para el canal de Taipan de Islas Canarias. Aquí la gente se arriesgaba a traer una grabación como esta. Es la zona sur de Gran Canaria. Estamos en la zona de Maspaloma. Me dicen que específicamente detrás de una barriada turística de San Agustín, que normalmente 90% y tantísimo de habitacionales de turismo internacional. La playa está a pocos metros de lo que te estoy mencionando y a un par de kilómetros de esta presa que ya no es presa, de este embalse que ya no es embalse. Esto no es una presa, esto es un embalse. Y a día de hoy sabemos que el oro de las Islas Canarias no es a lo mejor ni el petróleo ni el mismísimo oro, es el agua. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno desértico y estamos en un terreno arenoso, pedregoso y sobre todo de residuos de montañas que han desprendido piedra de lava de la zona de los volcanes y todas esas cosas. Ustedes saben que el archipiélago canario es el tema de los volcanes, es el que se come toda la geografía de aquí, toda la erosión y toda la relieve de los riscos, las montañas y todas esas cosas. La orografía más o menos proviene de allá. Ahora, me imagino que esto lo hicieron nuestros abuelos. Esto es una cooperación de Basté 5 para el canal de Taipan de Isla Canaria. Suscríbete, déjame tus comentarios y nada, y si quieres fundamenta tus comentarios, te estamos dando una actualidad. Hoy es día 10 de julio de 2024, un sol de 28 grados centígrados, rayando el sol a las 5 de la tarde. Y Maspaloma está a pocos kilómetros de aquí, digamos a 3 kilómetros de aquí, porque a 2 kilómetros están las playas de San Agustín y las playas de, bueno, las otras calitas que están vecinas de la playa del Inglés y la playa de Maspaloma. Lo que te quiero comentar es que a lo mejor toda esta obra se hizo, o la hicieron nuestros abuelos en el 60 y pico, 50 y pico, y que gracias a ellos esto mantuvo agua. Ustedes se fijarán los rieles de agua que hay, hecho piedrecita, piedrecita, que corre por todos los barrancos. Se fijarán por ahí, fíjense bien ahí en esos rieles que hay ahí. Todos esos rieles era para recuperar agua, que en aquella época, pues me imagino que había un pelín más de lluvia, de precipitaciones. Pero aún así, estos son sitios que cuando llueve, que aquí llueve, como en todos los sitios, aquí llueve con menos frecuencia, pero cuando llueve,
no tenemos en cuenta que ya teníamos adelantada horas y ya teníamos ya preparado, adelantado muchísimo, gente que tenía deseo de trabajar, gente que le daba importancia a la ganadería, al cultivo, al riego y a todas esas cosas, pues ya se había adelantado con hacer esto. En aquella época no éramos ni la Unión Europea, ni éramos democráticos, ni éramos tan desarrollados. Sin embargo, a día de hoy, allí se ven unas casitas que por lo visto son obras de la parte del turismo, que van descendiendo escalonadamente hasta la playa. Todo lo demás, como puedes apreciar, es desértico o casi desértico, con los típicos tuneras que hay por aquí por la zona, los cactus, las tuneras típicas oriundas de aquí de Canarias, y todo lo demás pues escombro, piedra, desastre, digamos, un despropósito impresionante, porque no se ha tratado de recuperar obras como esta. Digamos que tiraron la toalla y dijeron que ya no servían estas obras. Pues yo lo dudo mucho. Estas obras, si se hicieron aquí, se estudió el terreno, se estudió la orografía, lo que es el manto freático, el manto acuático. Y aquí en algún momento tiene que llover, porque ahí, mira, ahora mismo con el sol que hace, todavía queda agua embalsada ahí, podrida. Esto es un criadero de mosquito impresionante que saldrá volando cada noche para donde están las vaquerías o la parte donde están las cabras. Aquí hay un par de sitios donde se hace queso artesano. Estamos muy cercano a la fábrica de queso artesanal La Gloria en San Agustín, subiendo por detrás del Gloria Palace, me dicen. Y entonces te encuentras con este despropósito que no se mantiene, no se le da mantenimiento, no se le hace un seguimiento. Sin embargo, aquí tienes los sellos de, digamos, de una institución actual. O sea que esto, incluso he fotografiado la zona esta en algún momento de tiempo, y las tuberías se veían que eran modernas. A tiempo de hoy, pues me imagino que se habrán quedado desde aquella vez que se pusieron hasta la vez actual. No se hace nada, no se recoge nada, no se recupera nada, pero sí seguramente que cuando empiecen las lluvias, si algún día vuelven las lluvias y si algún día se vuelve a recuperar todo lo que hemos perdido por el abandono, pues lo que van a hacer es pedir dinero a la Unión Europea y levantar muros como este, muros que ya se podían haber recuperado y se podían haber ahorrado mucho más dinero que está pidiendo. Lo que te cuento puede ser una tontería, puede ser algo de lo que yo no estoy preparado para narrar ahora mismo, pero la vida te enseña, la experiencia te enseña, que en un país como este, donde se está preocupando más el gobierno por banalidades, porque para mí son banalidades y cosas que tendrían que tener un orden de importancia, el gobierno está más interesado en esas cosas, sobre todo en cosas muy personales, muy privadas, en perreras políticas entre ellos mismos, y estas cosas no se les da importancia. Por lo tanto, no creo que estemos diciendo algo que no le importe a la gente. Esto queda detrás de San Agustín. San Agustín es una zona hotelera, estamos frente al mar, estamos en mar, el Gran Azul está ahí, como se puede apreciar, ahí está el Gran Azul. Ahí, debajo de esa montaña que ustedes ven ahí, está todo eso poblado de turismo, cosa que cuando llueve pudiera correr fácilmente agua embalsamada de aquí, de este lugar, que claro que es que no llueve, pero cuando llueve a lo mejor se podían haber recogido muchos litros de agua y se podían haber llevado y almacenado en zonas de allá de hostelería y el turismo. Bueno, de todas maneras yo te enseño el abandono. Este no es la única presa, señores. El problema es que los vídeos no se hacen por casualidad. El problema es que es una tras de otra. Cuando no es una presa, es una industria abandonada. Cuando no es una industria abandonada, son obras abandonadas que quebraron por el COVID o antes del COVID. Que no te digan mentira, que muchas cosas de estas están así mucho antes del COVID. Y si se abandonaron, ahora mismo no se tiene ninguna voluntad política de recuperarla, ni aprovecharla, ni intentar ver qué cosa se puede hacer productivo con esto. De todas maneras, aquí te lo dejo yo. Y nada, 2024, te hablamos del mes de julio de 2024, con una sequía impresionante que viene ahora y seguramente que traerá consigo los fuegos. Y aunque aquí no existe arbusto, porque estamos en una zona prácticamente árida, sí hay un calor impresionante, me cuentan. Y además de eso, una obra abandonada porque no les interesa a los políticos aparcar el jeep ahí cerquita en una zona y hacer el trabajo de terreno como debería ser. Un trabajo exquisito de terreno y tomar nota de las cosas que hay que recuperar, las cosas que se pueden aprovechar
y ganar dinero, ganar tiempo con estas cosas. Muchas gracias, Taipan de Islas Canarias. Suscríbete al canal, toca la campanita y siempre te estaré enseñando cosas actuales como yo. El video esto, la gente no suele andar en el terreno, sobre la marcha, que es el trabajo que deberían hacer los concejales, los alcaldes o lo que delegue el alcalde para que venga a hacer con toda la responsabilidad de su cargo, con todo el salario que cobran. Venir aquí a hacer tomas de este tipo y enseñárselo a la gente para que vea que no todo es como te lo pintan. Aquí esto es un abandono total, esto es una presa en total abandono. Muchas gracias, Taipan de Islas Canarias. Suscríbete al canal, dóname un like o déjame un me gusta y iremos a la próxima aventura y te lo mostraré tal cual te lo enseño. Muchas gracias. Nos vemos, señores.